El proyecto PEAMA para mí fue la mejor apuesta que pude haber tenido en mi vida. Como soy leticiana y hago parte de una familia indígena, la verdad nunca pensé ingresar a la Universidad Nacional ni a ninguna universidad. Yo siempre pensé, eso es para otras personas. Y si no fuera por ese programa que me acobijó bajo unas reglas de ingreso buenas para mí, para mi condición de indígena y mi condición académica tan baja que es en las periferias de Colombia, gracias a esa oportunidad yo entré a la universidad porque las personas de mi región creen que no, que si tú no tienes dinero, no puedes ingresar a la universidad. Entonces fue ratificar que el camino es muy duro, pero si tú tienes la voluntad y tienes la meta clara, es posible hacerlo. Y la universidad brinda las oportunidades para que tú lo puedas lograr. Toda mi carrera tuve el programa alimentario y cuando estuve aquí en la sede de Bogotá, tuve la oportunidad de tener alojamiento. Como mi carrera es lingüística, para la comunidad indígena es muy importante fortalecer la lengua porque es por medio de la lengua que se aprende toda la cultura. La curación, las historias, los cantos, los bailes. Si eso no existe, entonces el pueblo indígena se pierde. Si no hubiera existido el PEAMA, estaría en la misma realidad de muchas personas que están en la ciudad de Leticia. Han tenido que ser partícipes de la guerrilla, han tenido que ser partícipes del narcotráfico. Al estar en el PEAMA fue como darme una fuerza a mí y esa fuerza se la puedo generar a otras personas precisamente para poder luchar por toda la parte amazónica, luchar por toda la gente indígena y luchar por esos jóvenes que también tienen el deseo de cambiar la realidad, pero ven que no pueden porque no hay oportunidades. Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural y colectivo de Nación.